La oferta económica para su nuevo DT en el Clausura 2023 de Pumas. Los Pumas del UNAM tienen clara la oferta económica para su nuevo DT en el siguiente torneo Clausura 2023. Uno de los problemas que ha tenido el equipo universitario para concretar su nuevo estratega es la situación del dinero, misma por la que siguen sin poder tomar una determinación final. La opción principal era la de Ricardo del Tuca Ferretti, junto con Memo Vázquez. Sin embargo, los felinos nunca lograron llegar a un acuerdo en cuanto al salario de ambos personajes. Esta situación se ha prolongado posterior a la salida de Andrés. Precisamente, fue con el entrenador argentino que lograron una manga más ancha en cuanto a la cuestión del salario. Quien se perfila a ser el nuevo entrenador de los universitarios es Jaime Lozano, quien de límites en cuanto a salario sabe bien. Con sus anteriores equipos como Gallos de Querétaro y Rayos de Necaxa en la Liga MX, el sueldo que tenía no era nada alto y se ha acoplado a trabajar de esta manera. De esta forma, te decimos aquí en Identidad Puma, dentro de los Pumas, cuál es la oferta económica para su nuevo entrenador en el Clausura 2023. Sobre todo, que ha sido una razón para no tener un entrenador en tiempo y en forma, y por la misma que se ha congelado la situación con Tuca Ferretti y Memo Vázquez hasta el momento. Con su última renovación de contrato, Andrés en Pumas recibió una cifra que escalaba muy cerca del $1,000,000 al año, por dirigir a los del Pedregal. Este monto es el que está ofreciendo a quien desea hacerse cargo con el equipo como estratega. Sin embargo, Ferretti esperaba que al menos pudieran duplicar dicho salario para hacerse con el puesto. Además de esto, debían arreglar un acuerdo con Memo Vázquez, quien deseaba un sueldo bastante similar al del Tuca Ferretti. Por esta razón, se fueron complicando las negociaciones y los contactos entre ambas partes dejaron de ser constantes. El $1,000,000 para Jimmy Lozano sería una buena noticia, esto tomando en cuenta que con los Rayos de Necaxa se embolsó $35,000 mensuales, es decir, unos $420,000 al año. Esto significaría un salto importante en cuanto a lo que percibe normalmente como entrenador.